Ministerio del Interior. Estamos ratificando precisamente con motivo de las fiestas julianas, ratificando nuestro compromiso como policías de seguir trabajando por la seguridad de esta pujante ciudad. Realmente Guayaquil es un referente en este tema de crecimiento económico, desarrollo logrado a base del trabajo de sus ciudadanos, y la Policía Nacional lo que hace es con nuestro trabajo también contribuir en esta dinámica de manera sostenida mejorar la calidad de vida, como a través de disminuir los índices delictivos. Sin duda alguna también en este contexto buscamos reconocer a ciudadanos que van más allá de ser simples espectadores o que solamente denuncian o exigen seguridad, sino que se comprometen por su seguridad, participan directamente, son protagonistas de la seguridad, y nosotros agradecemos realmente la entrega de tiempo de esas personas. Entregan tiempo de su familia, pero también arriesgan en cierta manera un poco más de sí mismo. Eso es darse, y creo que eso es importante, y lo que hacemos es reconocer a estos nobles ciudadanos que están también contribuyendo junto a la Policía Nacional en la seguridad de esta ciudad. Y bueno, me parece en realidad algo que generalmente no se daba, pero hoy en día, como de alguna forma la policía también ha sentido que debe de cambiar en función de la ciudadanía, nos ha rendido ese homenaje. Estamos muy contentos por eso. En los últimos tiempos hemos venido trabajando conjuntamente con la policía en diferentes eventos. Pues de hecho consideramos que los eventos que hemos hecho durante todo este año lo volvamos a repetir, tratando de llegar no solamente al sector de la 9 de octubre, sino llegar pues a toda la ciudad. Ministerio del Interior.